Qué gusto poder saludarles, amigos aficionados de los Tiburones Rojos. Estamos transmitiendo en vivo desde Luis de la Fuente, el Pirata, martes 30 de julio de 2019, segunda edición de encuentro. Y en esta ocasión, bueno, ya tuvimos a Sebastián Jurado de Padrino de Lujo. Y ahora vamos a hablar de la Liga MX Femenil, vamos a hablar de Tiburones Rojos, equipo que está invicto, equipo que está en zona de calificación. Y vamos a platicar con una futbolista que se ha mantenido en el plantel desde que empezó el proyecto de la Liga MX Femenil, desde que empezaron las Tiburonas Rojas. Creo que solamente son 3 jugadoras las que quedan de ese equipo y solamente 2 han estado en todos los torneos. Y una de ellas es Paloma Velázquez. Paloma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Me equivoqué. ¿Hay alguien más? Tú y Citlali y Liliana Hernández, pero Liliana se fue, ¿no? O Liliana no estuvo desde el principio. No, sí estuvo desde el principio, pero se fue un torneo. Bueno, pues ahí está. Entonces, tú eres de las que empezaron con el equipo de Tiburones Rojos Femenil. Muchas gracias por acompañarnos. La gente nos puede sintonizar en el Facebook Live de Tiburones Rojos, también en las redes sociales de Tibuvisión, Facebook, Twitter, Instagram, @Tibuvisión. Estaremos, por supuesto, revisando sus comentarios. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar para pues entrar ya en la entrevista con Paloma Velázquez. Hay mucho que preguntarle a la número 24 de las Tiburonas. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en María Galante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo 560 pesos. Porque prevenir es amar. Dino al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-89-13 o 14. Gabinete Diagnóstico, Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Bien, estamos de regreso y vamos a la charla con Paloma Velázquez, la jugadora número 24 de las Tiburonas Rojas, que marchan invictas. Paloma, la primera pregunta, a ver cómo te sales de ella. ¿Quién es Paloma Velázquez? Paloma Velázquez. A ver. Paloma Velázquez es una persona que ha sabido salir adelante a pesar de las circunstancias que le ha presentado la vida. Bueno, ¿por qué defensa? ¿Siempre ha sido defensa primero que nada? Ahorita estás jugando de contención, sí. Que aquí te cambiaron, lo platicamos fuera del aire, pero empezaste de central, ¿siempre ha sido defensa? Sí, fíjate que empecé a jugar de defensa desde los 8 años en académicas aquí en Veracruz y sí, siempre fui defensa lateral y de ahí defensa central. Oye, ¿cuál fue el sueño o la meta con la que empezaste a jugar fútbol? Porque siempre al final uno tiene un sueño y en tu caso te lo pregunto porque al no haber liga femenil en ese entonces en México, ¿cómo fue para ti empezar a jugar? Claro, yo empecé a jugar desde muy pequeña en Olimpiadas para el Estado de Veracruz y sí era un sueño como que llegar a primera división o a selección mexicana, pero era como que algo a futuro y que no se veía, la verdad, el fútbol femenil no era nada apoyado aquí en Veracruz ni en otros estados, pero ahorita que se me presentó la oportunidad, ¿no? Es un sueño hecho realidad.
Oye, y también, bueno, la complicación de tener que, sobre todo, bueno, a mí me tocó, digo, yo soy más grande, pero pues ver a las niñas que tenían que jugar con niños, ¿no? ¿O a ti no te tocó? No, sí, así es. A mí me tocó jugar de pequeña contra niños y pues sí era muy diferente el juego, pero pues de todo se aprende. ¿Y les ganabas a los niños? Ay, sí, como que era que, ay, va a jugar la niña Paloma, y pues como que luego en el juego, pues, le hacías hasta túnel o te lo llevabas o le pegabas y lo bajabas. ¿Y se enojaban los niños? Sí, sí se enojaban, pero pues era parte de, ¿no? Bueno, pues ahí está. Obviamente es algo que se vio durante mucho tiempo. Hoy ya, digo, para los millennials les toca pues ya ver ligas femeniles, pero pues ahora sí que en mis tiempos pues era más complicado ver a las niñas jugar. Me tocó ya ver cómo se integraban niñas. O sea, en la misma liga municipal aquí en Veracruz, las niñas eran parte de los equipos de niños y ahora, bueno, ya hay pues ligas de niñas, ya está, eso está súper bien, ¿no? Sí, de hecho cada vez son más las ligas femeniles que hay aquí en Veracruz, ya te encuentras ligas por todos lados, la verdad. Oye, Paloma, y al haber estado en la Liga MX desde el principio, ¿ustedes sienten que ayudan a eso? O sea, ¿en algún momento sí te detienes a pensar en que la Liga MX Femenil está ayudando a niñas en todo el país a jugar realmente con niñas y prepararse mejor? Sí, claro que sí, porque somos una ventana, o sea, somos una vitrina nosotras y ellas nos ven y como que las motivamos, ¿no? Y qué bueno que hay ya esta disciplina desde muy pequeña, porque no todas las que estamos, la verdad, en Liga de Primera División han tenido un proceso desde chicas, y ahorita que ya se están abriendo estas oportunidades desde muy pequeñas que empiecen a entrenar, la verdad, aprovechenlo y si pueden y tienen la oportunidad de entrenar desde ahora, desde muy pequeña, cuando estén a los 15, 16, 17 años, va a ser súper fácil, la verdad. Oye, Paloma, ya hace 3 años que todavía no estaba el equipo de Veracruz formado, que se escuchaba que iba a haber Liga MX Femenil. ¿Dónde estaba Paloma Velázquez? ¿Dónde estaba jugando? ¿Cómo era tu vida? Pues antes de que empezara la liga yo jugaba para la UV. Ajá. En la Universidad Veracruzana. ¿Estabas estudiando? ¿Qué Así estudiabas? Es, licenciatura en Educación Física. Ok. Y escuché que iba a haber liga y que iba a haber liga de primera división, pero como que yo dije, antes de rumores, ¿no? No, no creo que vaya a haber una liga femenil. Y hasta que de plano sí, que estaban sacando visorías que aquí, que en Querétaro, que por todos lados, dije, ah, no, pues sí, es en serio. ¿Y te apuntaste a Veracruz? Sí, claro, fue mi primera opción, pero la verdad tenía miedo. Dije, ¿sí? ¿Por qué? Porque dije... ¿Cómo una niña que jugó desde los 8 años tiene miedo? ¿Por qué? Porque dices, igual, ¿y si no quedo? ¿Y si llega otra mejor? O sea, sí existía ese miedo, la verdad, ese temor de ir y no quedar, y como que se baja la moral de uno, ¿no? ¿Y cómo fue la visoría? La verdad, la que me dijo fue una compañera que estaba aquí conmigo, Kenia Camacho. Uh-huh. Dijo, amiga, vamos... Igual, amiga, no. Y tengo clase en la tarde, le dije. Mejor no vamos. No, vamos. ¿Y si tenías clase en la tarde o era pretexto? No, sí tenía clases en la tarde, la verdad. Y dice, no, pues bueno. Y le digo, bueno, pues vamos. Y ya llegamos y la verdad, súper bien, la verdad, las visorías. O sea, yo metida al 100 y ahí estuve. Y bueno, formaste desde que empezó la Liga MX y era lo que te esperabas. O sea, cuando ya te dicen que quedas en el equipo, que empiezas a entrenar, que empiezan los viajes, los partidos amistosos, se hace el grupo. Pues viene el primer partido de liga, ¿era como te lo esperabas? ¿Te esperabas que fuera más fácil, más difícil, diferente? No, la verdad sí sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, lo recuerdo muy bien porque fue contra Pachuca, pero en esta vez yo tuve una lesión 2 semanas antes, una pequeña distensión en el femoral, pero no sabíamos si iba a jugar, o sea, porque me dolía mucho, la verdad, y yo por querer jugar, ya sabes que... Sí, yo pego. Sí, sí. Jugué y la verdad me lastimé más, pero fue un partido, la verdad sí lo esperábamos así, con mucha gente apoyándonos y un partido bravo. Oye, y nos hablaste de tu experiencia universitaria, no dejaste la carrera, ¿no? No, para nada. Cuando yo empecé aquí en el fútbol, ya iba en sexto semestre, me parece, de la carrera, y sí te pasa por la cabeza como que... No dejarla, sino que baja temporal, porque la verdad es mucho estrés, el fútbol, la escuela. Y sí lo pensé alguna vez, pero la verdad, si yo tuviera que dejar el fútbol o la escuela, yo prefiero el fútbol, porque a mí la carrera me ha costado muchísimo trabajo en mi vida. Y siento que
que primero va a estar la escuela, y siempre lo puse así, la escuela siempre primero, y gracias a Dios ya me titulé. Qué bueno, muchas felicidades, licenciada. Aquí hay muchos que nos tenemos que poner todavía al tiro con la educación física para que nos eches la mano. Mira, mi productor dice que quiere correr un medio maratón en enero, así que necesita una rutina de entrenamiento. Oye, ¿y es difícil entonces compaginar la escuela y el fútbol? Sí, claro, muy difícil, o sea, porque tienes entrenamiento en la mañana o en la tarde, o doble, y tienes tareas, tienes clases, tienes exámenes, tienes exposiciones, tienes proyectos, o sea, sí, es muy... Oye, muy ¿los difícil. Profes te echaban la mano? La verdad, sí, muchos profes sí me ayudaron, pero no falta el que no, a mí no me importa que juegues fútbol, a mí me cumples. Pero la verdad, en mi universidad sí me apoyaron bastante. Oye, y bueno... esta pregunta, bueno, ya nos contestaste con tu profesión, pero si no fueras futbolista, ¿qué te gustaría hacer? Preparadora física. Preparadora física, por eso estudiaste educación física. Oye, y si tuvieras que elegir algo que no fuera el deporte, ¿a qué te dedicarías? Fíjate que me gusta la docencia, o sea, ser maestra. ¿Sí, de niños? Sí, de niños. Sí, sí me gusta, la verdad. O abogada. ¿Por qué? Sí me veo como que de abogada, porque como que tengo... ¿Estudiarías la carrera de Derecho? Sí, la verdad, carrera, sí, de Derecho sí, sí lo estudiaría, porque sí me gusta, o sea, siento que sí la haría. Bueno, pues ahí está lo que podría ser Paloma Velázquez en caso de no haber elegido el deporte. A ver, una que le hicimos a Sebastián Jurado la semana pasada, si tú pudieras elegir una persona, ya sea hombre o mujer, y ponerte en su piel, futbolista, y ponerte en su piel para un día de su vida... ¿Cuál habría sido y por qué? Por ejemplo, Sebastián Jurado dijo que Iker Casillas el día de la final del Mundial de Sudáfrica 2010, que le hubiera gustado ser Iker Casillas ese día. A Paloma Velázquez, ¿quién le hubiera gustado ser? La verdad. Del pasado, sí. Del pasado. Bueno, si quieres alguien que esté ahorita. Es que a mí no me gustaría ser nadie más. A mí me gustaría ser yo misma en el partido de Lobos, allá en la universidad. La verdad... Esa Paloma es la mejor y no me gustaría ser nadie más, sino que yo misma, nadie más. Bueno, pues ahí está, Paloma Velázquez, que confía mucho en sí mismo. Y bueno, ¿cuál es el primer recuerdo? Si yo te digo, el primer recuerdo del fútbol que tienes, ya sea tú jugando, viendo algún partido, tu familia, alguien, un amigo jugando, tus primos. El primer recuerdo donde para ti por primera vez haya aparecido el fútbol en tu vida. La verdad, el fútbol en mi vida, el primer recuerdo sí que recuerdo con mi papá. Que en paz descanse, él jugaba y yo siempre estaba ahí atrás de él. Oye, ¿y la vivencia más bonita que te ha dejado el fútbol? O sea, la experiencia más padre, mira, evidentemente estamos hablando de Liga MX y todo claro. Esto. Pero a lo mejor tú me puedes decir que cuando representaste a la universidad o en algún nacional, en secundaria, en prepa, viviste algo que para ti es tu recuerdo favorito del fútbol, ¿cuál sería? La verdad, mi recuerdo favorito así que igual, cuando empezó la liga y sacaron las fotos de las defensas, y estaba, ala, no, yo me sentí súper emocionada, la verdad. Ok, bueno. El fútbol, pues siempre es un juego al final de cuentas, pero cuando tú te vuelves profesional, Paloma, ¿deja de ser un juego? O sea, ¿puede llegar un momento en que el futbolista, en este caso la futbolista, piense ya que es su trabajo y no deja de ser un juego? Claro, de hecho, bueno, en lo personal yo lo tomo ya más como un trabajo, o sea, sí es un juego, sí hay que divertirse, pero es mucha disciplina, mucha entrega, y para eso tienes que estar metido al 100%, es como un trabajo. Oye, ya un poco metiéndonos en lo que ha sido el torneo actual para las Tiburonas, 3 partidos sin derrota, dejamos ir el triunfo contra Querétaro en la primera jornada, se rescató el empate ante Tijuana sobre el final, y ayer un muy buen partido contra Atlas, un rival complicado que traía una de las líderes de goleo. ¿Cómo ha sido el paso del equipo? ¿Cómo lo valoras? Claro, pues la verdad hemos trabajado para esto, ha sido difícil porque algunas son nuevas y el acoplamiento entre nosotras ha sido un poco difícil, pero lo estamos logrando, la verdad, lo estamos logrando. Y creo que todas tenemos un mismo objetivo y es ganar todos los partidos. Oye, ¿ha sido difícil porque son muchas o porque entre mujeres ahí no se echan la mano? Porque se suele decir eso, ¿no? Pues yo siento que las dos, porque como mujeres siempre va a haber algo, o sea, ¿sí? Siempre algo no le va a parecer algo de la otra o viceversa. O sea, sí son las mujeres. Sí, es que bueno, así somos, la verdad, okay, no vamos a okay, mentir. Está bien. Oye, ¿y esperaban que el arranque fuera así, tan bueno? La verdad,
como que yo sí tenía así como que mis dudas, porque dije, ala, somos algunas nuevas, muchas nuevas. A ver, y pues en los entrenamientos, la verdad, lo que sí se vio era que los entrenamientos cada vez eran mejores, o sea, nos acoplábamos mejor, y pues sí tenía mi duda, pero siempre, siempre positiva, la verdad, siempre positiva. Oye, y ahora que sabes que el siguiente partido es en el Estadio Azteca, ¿cómo puedes dormir bien sabiendo que vas a jugar en el Estadio Azteca? La verdad es que, mira, yo he ido al Estadio Azteca creo que a 6 partidos de fútbol en mi vida y cada vez que voy a ir me pongo muy nervioso. ¿Y cómo es para ti que vas a jugar? Mira, ya he jugado en el Azteca y sí, la verdad, es como un monumento, ¿no? Llegas y yo la primera vez que llegué así, todo bien grande y dije, ¡hala! Sí. O sea, impone el estadio porque llegas, te pones, ¡hala! Y no sabes ni para dónde. Y al jugar, ¿no? Está hermoso, la verdad, jugar en el Azteca. Oye, y América, un punto en 2 partidos, ¿cómo enfrentarlas? Es un equipo más al cual hay que darle cara y siento que hay que jugar como lo hemos estado haciendo. Bueno, pues ahí están las palabras de Paloma Velázquez. Vamos a detenernos un poco, vamos a respirar, vamos a dejar que Paloma se relaje. Nos confesó que estaba muy nerviosa y vamos a regresar. ¿Ah, no? ¡No! ¡Ah, bueno, resulta que ya no! Bueno, vamos a regresar y vamos a poner la prueba con palabras de asociación de ideas. Vamos a ver si es cierto. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Dino al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico, Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Estamos de regreso, esto es Encuentro @Tibuvisión, en Facebook, Twitter e Instagram pueden interactuar, también esté pendiente de las redes sociales oficiales del Club Tiburones Rojos porque pues ahí está toda la información acerca de nuestro equipo y de todas las demás categorías. Y bueno, a ver, Paloma, rápidamente, la respuesta más corta que se te venga a la mente, no están tan manchadas, realmente nos hemos visto bien. ¿Familia? ¿Una palabra para definir familia para ti? Aso. Aso es la palabra. Muchas veces es complicado ese tema. Bueno, la dejamos pasar entonces. ¿Amigos? Kenia. Sí. ¿Fútbol? Amor. ¿Un balón? Mi vida. ¿Tiburones rojos? Rojo de corazón. ¿Universiadas? Algo hermoso. ¿Cuántas? 5 universiadas. ¿Y en la última? Oro. Hace poquito, ¿no? Hace poquito, hace 3 meses, 4 meses me parece. ¿En Mérida? En Mérida. ¿A quién le ganaron la final? A la Itzon. De Sonora. Tecnológico de Sonora, sí. ¿Un sueño por cumplir? Llegar a Selección Mexicana. ¿Un entrenador? Junior. Ok. Junior Hernández. Ok, sí. Padrino. ¿Una compañera? ¿Una compañera? Sí. Pues que compañeras tengo muchas.
con una compañera que haya sido a lo largo de tu vida o que haya estado mucho tiempo con ella? Kenia. Ok. Bueno. ¿Una rival o un rival o un equipo rival? América. América. ¿Por? Pues es como que siempre que no nos tiene que ganar ese equipo, ni al varonil, ni al femenil, ni a nadie. Bueno, muy bien. Qué bueno que ustedes también lo sientan. ¿Un ídolo o ídola del fútbol? Mónica Ocampo. ¿Y ya que jugaste contra ella, cómo fue? Ah, la verdad yo la admiro mucho por su edad, o sea, porque la verdad está grande y su trayectoria futbolística ha sido muy buena, la verdad. Oye, y cuando te enfrentas a una persona que idolatras, que respetas, ¿sí le dices algo o no? O sea, acabando el partido o en un tiro de esquina, te dices, oye, la verdad es que tú eres mi ídola o no hay chance. No, o sea, sí la admiro como futbolista, pero okay. Ya dentro del campo ya yo me dedico a lo mío y a lo suyo. Sí, hay que darle... Sí, claro, también hay que meterle la patita. Bueno, pues ya está. ¿Un hobby? Me gusta ir al cine. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tipo de películas te gusta ver? Ay, de todo menos de terror. Las odio. ¿Cuál fue la...? Sí, yo tampoco soy fanático. ¿Cuál fue la última que viste? Uy, acabo de ver la de El Rey León. ¿Y te gustó? Sí, está muy bonita. ¿Habías visto la caricatura? Sí, es que de hecho yo la veía mucho de pequeña. O sea, la vi como 80 veces. Y pues ya era como, ay, hay que ir a verla. Ya habían pasado muchos años. Sí, yo tuve hermanos que también la vieron como 100 veces en la única televisión que había en la casa. ¿Y antes del Rey León, cuál viste? Uy. No te acuerdas. Spider-Man. Oye, Spider-Man. Si yo te dijera, o al público, recomienda una película que no puede dejar de ver la gente. No manches, Frida. O sea, ¿es tu película favorita? No es mi favorita, pero la verdad está muy padre. ¿Sí? Me reí muchísimo. Bueno, pues ahí está una sugerencia para quien quiera ver una película de comedia. ¿Un platillo para comer? Ay. Pasta, fettuccine Alfredo. ¿Y que la guise quién? Yo. ¿Tú? Sí. Mira nada más. Bueno, pues así, futbolista y además sabe cocinar. Bueno, pues ahí está un estuche de monerías. ¿Un género musical? Banda. ¿Y una canción? ¿Una canción favorita? Sí. Es que como que favoritas no tengo. Me gustan muchas. Si te dijeran que... Para que me contestes. Mañana se va a acabar la música y tienes que escuchar una última canción. Que a lo mejor va a ser la que se te quede en la cabeza por el resto de la vida, porque ya no va a haber música. O sea, es un mundo donde se va a acabar la música. La de Aleluya. ¿Esa es de banda? No es de banda, pero es que me gusta porque está así como que bien armoniosa, bien, bien de iglesia, okay. No sé, está bonita. Ok. Ya me dijiste, ¿un lugar para irse de vacaciones? ¿Tu lugar favorito para irte de vacaciones? Cuando quieres descansar, no hacer nada. Ah, pues ni tengo vacaciones, pero a mí me gustaría ir a Cancún. Bueno, Cancún, puede ser. Sí. ¿El mejor consejo que has recibido? Nunca te des por vencida. ¿Y el mejor consejo que has dado? Seguro alguna amiga por un chacal. Un consejo es que todo se... Se puso serio, ¿eh? Que todo se puede en esta vida y que no hay imposibles. ¿Mascotas tienes o no? Sí. ¿Perros, gatos? Un perrito. Bueno. Berlín se llama. ¿Berlín? ¿Por qué? Por el de la Casa de Papel. Eso te iba a preguntar. Y entonces ves series. Sí. ¿Y cuál es tu serie favorita? La Casa de Papel. ¿Sí? ¿De todas las que has visto es la favorita? Bueno, es que también me gusta uno, la de Sin Senos y Hay Paraíso, pero ya no ha salido la otra temporada. ¿Ya viste la nueva de La Casa de Papel? Sí, ya. ¿Tú qué crees que pasa en la 4? Es que yo me quedé picado. Yo siento que Nairobi no se muere. ¿Tú crees que no se muere? No, yo siento que no. No, que no se muera. Es la ama. Está muy difícil, la verdad. Yo no sé cómo le van a hacer para salir de ahí con el oro. ¿Quién sabe? ¿Se lo llevan o no? Es que ese profe... Sí, se lo llevan. ¿Se lo llevan? Sí, se lo llevan. Es el problema de que uno acabe teniendo simpatía por los malos. Así que Berlín es el perrito que, sí. Pues, tiene que ver con La Casa de Papel. ¿Quién es tu compañera de cuarto ahorita en las concentraciones? Era Kenia, me imagino, ¿y ahora que no está? No era ni Kenia, fíjate. Kenia, no me ponía con ella. Es que nos pone el profe así como que por posición. Uh-huh. Y ahorita me toca con Daniela Dávila.
Y ella es nueva y tú llevas aquí 5 torneos. ¿Cómo es ese proceso? Ella es nueva, pero la verdad me llevo súper bien con ella. Y qué bueno que nos dejan juntas porque como usamos la misma posición, la verdad hablamos mucho de cómo tenemos que estar en el campo, cómo acomodarnos y demás. ¿Sí se habla de eso o es mentira? No, la verdad sí, ¿eh? O sea, llegan del viaje, bajan su maleta, la guardan, se acuestan en la cama y empiezan. Oye, no, mañana en el partido, sí, ¿en serio? Con ella sí, se lo prometo. Llegamos y ya empezamos a hablar del equipo. Oye, estoy Dani. Estoy tan señor. Bueno, ya está. Ok. ¿En serio? ¿No se ponen a ver la tele o a jugar algo? No, ya le voy a cambiar el tema. Fíjate que ni prendimos la tele, nos recostamos porque fue un viaje cansado a Tijuana. Sí. Y empezamos a hablar del fútbol, de cómo nos teníamos que acomodar en la cancha, que me hablara mucho porque ella es un poco más ordenada, yo soy más de ir y romper. Uh-huh. Y le digo, háblame, yo te hablo. Y la verdad nos las pasamos hablando de eso hasta la hora de la comida. Ha de haber estado muy divertida la conversación, evidentemente. Oye, y entonces pues te iba a preguntar que una actividad para pasar el tiempo en las concentraciones o en los viajes, por ejemplo, porque eso sí es muy tedioso, ¿no? Sí. ¿Ves películas, ves series, te duermes? No, la verdad, ocupo dormir, la verdad, sí, en viajes largos. ¿Antes lo usabas para estudiar o para hacer tarea? Ay, sí, ¿no sabes? ¿Sí? Pregúnteles. Sí, yo llegamos de viaje y me ponía a hacer maquetas y ahí ver las plastilinas y el cerebro y todo, ahí me la pasaba. ¿Eso hace un estudiante de educación física? Claro, somos un abanico. ¿En serio? Vemos todas las psicologías, anatomía humana, antropología física. ¿Qué más quieres? Psicología, inglés. No, la verdad es que no sabía. ¿Cómo no saben que siempre dicen que el maestro de la pelotita, verdad? Pero no es el maestro de la pelotita. A mí la verdad es que me tocaron más educación física bien chafas. Es que sí, hay unos que entran como en esa zona de confort, de que, ay, pues ya, a ver, ponte a correr y ten una pelota. Pero los que la verdad nos importa, sí le metemos mucho interés. Que la verdad es que sí debería ser diferente. Oye, ¿y algo, por ejemplo, que no pueda faltar en tu bolsa o en tu mochila? Hay un cepillo. ¿Sí? Para peinarme. Para peinarte. Sí. ¿Y una prenda de vestir que no quieres que te quiten nunca? ¿Una prenda de vestir sí. que no quieres? O sea, me refiero a que no quieres dejar de usar nunca. Yo los tenis, por ejemplo. ¡Hala, sí! Yo también soy súper fan de los tenis. Bueno. De todos los colores, sabores. Pues no estuvo tan mal el tema de las preguntas de asociación. Vamos, digo, lo malo fue para mí que me dijeron que estoy viejo. Vamos a hacer la pausa y regresamos para terminar este encuentro. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico, Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Quedó pendiente, Paloma, por motivos técnicos, tu vuelta al estadio en la moto. Yo sé que tú sabes andar en moto. Estoy seguro que a mí me vas a ganar. Sebastián Jurado hizo, no me acuerdo, 42 segundos. Yo estoy seguro que tú en algún momento lo vas a poder superar. Vamos a resolver los inconvenientes que hubo. Y queda pendiente entonces. Okay, claro. Va, ya está. Muchísimas gracias, Paloma, por haber estado con nosotros. No estuvo tan mal, me hiciste sentir mal tú a mí.
Ay, no es cierto, era broma. No, antes que nada. Era broma. Gracias a ustedes. Y me encanta haber estado aquí con ustedes. Bueno, y que conozcan otro lado, otra cara. Normalmente hablamos con ustedes de fútbol y que sepan ahí también otro poco de cómo son las jugadoras. Mucha suerte el lunes contra la América. Gracias. Amigos, esto ha sido la segunda edición de Encuentro. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Mañana a las 8, Diario Tiburón. Vamos a estar repasando lo que sucedió en el partido de las Tiburonas contra el equipo del Atlas. Buenas noches, descanse.